Ahí está, ahí sí me veo, perdón. Les doy la bienvenida entonces, gusto saludarlos, un agrado participar con ustedes de esta conversación, de este conversatorio en esta mañana que va a tener como foco la región de Magallanes, el primero de algunos que vendrán, me dicen, no entiendo que es así, respecto de Magallanes, con distintos invitados, distintas temáticas sobre esta región, sus potencialidades, sus posibilidades de desarrollo. Hoy día tiene por título esto, Desafíos y Oportunidades Magallanes del Futuro, ¿no es cierto? Y el título más bien está vinculado a una pregunta y es la siguiente, ¿puede Magallanes tener un hub de desarrollo en este primer conversatorio de ciencia y tecnología que organiza la plataforma somosmagallanicos.cl y que patrocina la CPC, la Confederación de la Producción y del Comercio, la Asociación de Salmonicultores de Magallanes y el INAPAC, ¿eh? Así que nada, bienvenidos, ojalá que sea interesante, promete serlo esta conversación que va a durar una hora, un poquito más probablemente, con tres invitados bien, bien destacados, bien interesantes, que les paso a presentar de inmediato en orden enteramente aleatorio. Está Eduardo Vitrán con nosotros, que es ingeniero civil industrial de la Universidad de Chile, que es doctorado en economía en Boston, actualmente es académico de la Facultad de Ingeniería y Ciencias de la Universidad Adolfo Ibáñez, y preside, está presidiendo Eduardo el Club de Innovación, el primer hub de innovación chileno enfocado a articular el mundo privado con, con el ecosistema nacional e internacional. Eduardo debe ser de las personas que probablemente mejor dominen el tema de innovación en Chile. Le he escuchado y visto numerosas entrevistas respecto de estos asuntos. La última de ellas, Eduardo, y te doy la bienvenida, tenía que ver con la potencialidad del desarrollo del hidrógeno verde, particularmente en el norte de Chile, con la energía solar y en el sur, en la Patagonia, con la energía eólica. Así que nada, seguramente va a ser parte de eso de tu conversa hoy día, o parte de tu conversa hoy día. Así que nada, eso va a estar Marcelo Navarrete con nosotros, es médico, especialista en hematología, doctor en ciencias médicas de la Universidad de Friburgo, actualmente es director médico del Laboratorio de Medicina Molecular CADI UMAG, ha encabezado la estrategia de procesamiento de muestras PCR y el programa de vigilancia genómica en el Centro Asistencial Docente de Investigación de la Universidad Magallanes. Encantado de saludarte, Marcelo. Probablemente como efecto virtuoso lo buscado de esta maldita pandemia que nos tiene con tanto dolor y tanta muerte hace tantos meses en Chile y en el mundo. Los chilenos lo que más hemos escuchado y de lo que más afortunadamente hemos aprendido es de ciencia, así que vamos a estar probablemente muy interesados en lo que puedas exponernos, lo mismo que respecto de Nivaldo Inostroza, que es doctor en ciencias biológicas, que también nos acompaña, de la Pontificia Universidad Católica de Chile, actualmente es académico de la PUC, justamente, y director del Centro de Excelencia en Biomedicina de Magallanes, el CEBIMA, por su sigla. Fue galardonado con el Premio Nacional de Ciencias por el impacto de sus investigaciones en el campo del Alzheimer y por su contribución a la formación de nuevos científicos. Ahí están presentados los tres participantes de este conversatorio de hoy, que tiene como foco, como decía, esta región de Magallanes. La pregunta, ¿puede Magallanes ser un hub de desarrollo? Vamos a estructurar esto sobre la base de cuatro preguntas que van a, en el orden que ustedes prefieran, responder nuestros entrevistados. Pero antes de eso, dar una bienvenida a esta conversa y al sentido que tiene esto de juntarse y hablar de Magallanes a modo de introducción, ¿no es verdad? Vamos a escuchar las palabras de Carlos Odebrecht, que es presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes, con quien me tocó interactuar hace un tiempo y que tiene mucho entusiasmo por estos temas y por la región. Carlos, te doy a ti en primer lugar, por cierto, antes de iniciar la conversa con el resto de los invitados de hoy, te doy la palabra. Gracias, Juan José. Oye, primero, bien brevemente, digamos, primero agradecer la participación de los panelistas, son tremendos panelistas destacados, Eduardo, Marcelo, Nivaldo, Juan José también, digamos, ¿no? Porque son increíbles profesionales, tienen en común que han entregado soluciones y al mismo tiempo soluciones a los problemas sociales, digamos, han creado realidades, no cabe ni una duda, tanto en la situación coyuntural de la pandemia, en el caso de Marcelo, como en soluciones desde la tecnología y de la biotecnología, también por el lado de Nivaldo, digamos. Entonces, primero, gracias por acompañarnos en esta conversación. En segundo lugar, también tienen en común todos los que estamos aquí, es que pertenecemos al género masculino y por lo tanto aquí hay que dar una primera disculpas, digamos, o sumarme, digamos, y asumir el error, digamos, de no tener en este espacio de conversación a mujeres. Por lo tanto, ahí hay que hacer el mea culpa y comentar que de aquí en adelante
esta condición va a cambiar y vamos a incorporar a mujeres. Las mujeres, sin duda, no solamente crean realidades como lo hacen los panelistas que están acá, sino que también son parte, digamos, de la creación del mundo, ¿verdad? De todos nosotros en este momento. Por lo tanto, tenemos que incorporar a mujeres dentro de este debate. Desde la asociación queremos contribuir justamente para crear conversaciones abiertas, inclusivas, amplias, desafiantes y también a veces incómodas, pero con el ánimo justamente de poder construir a través del diálogo el futuro de la región de Magallanes. Estamos convencidos de que a través de las conversaciones y a través de la construcción de capital social vamos a poder ir construyendo una mejor región mirando hacia el futuro. Especialmente hoy día que estamos viviendo un momento muy, muy importante para el país, para cada uno de nosotros. Se está comenzando a escribir el destino de todos nosotros, se está conversando y se está iniciando un debate sobre el destino también de las distintas regiones. Por lo tanto, es más necesario que nunca debatir, conversar, mirar hacia el futuro y especialmente cuando hablamos de tecnología. Cuando hablamos de innovación, ciencia, el conocimiento, donde se pueden establecer sinergias para desarrollar soluciones, es una forma constructiva de poder mirar la sociedad y resolver los problemas de la sociedad en el futuro. Desde Magallanes, con esto, y no solamente con la región en su conjunto, digamos, está apostando justamente en la colaboración para resolver no solamente problemas locales, sino que son problemas mundiales. Los problemas de la alimentación y crear alimentos sostenibles, en el caso de la salmonicultura, la pesca, la ganadería. Por el otro lado, conservar la naturaleza para poder mirar el futuro, digamos, con este gran tema ambiental que tenemos hacia adelante, el cambio climático. La creación de energías alternativas y sostenibles. Entonces, desde Magallanes se está mirando hacia el mundo, y creo que conversar sobre innovación va a resultar tremendamente relevante. Entonces, creo que tenemos que mirar un futuro de oportunidades, creo que hay que mirar un futuro donde existen alternativas, donde la gente pueda también tener más y mejores alternativas para desarrollar sus talentos, y en ese sentido la libertad, el pensar en el emprender, el mirar sobre las alternativas de futuro va a resultar un tema muy, muy importante, y por eso uno de los elementos de estos conversatorios, que van a ser varios de aquí para adelante, tiene que ver justamente con la necesidad de innovar, de pensar el futuro de Magallanes como una región innovadora y que desarrolle oportunidades. Así que no quiero ocupar más espacio, nada más agradecer y dar la partida para poder tener un debate y una conversación justamente constructiva mirándose el futuro de nuestra región. Estupendo, Carlos. Muchas gracias, Carlos Joderet, que es presidente de la Asociación de Salmonicultores de Magallanes. Muchas gracias por la gentileza, por el patrocinio, por la posibilidad de tener estas conversaciones que son de alto interés, en mi opinión. Y bueno, si les parece, entremos al área chica, hincarle el diente un poco al diseño que nos han planteado los organizadores de este conversatorio, que va a estar estructurado sobre la base de cuatro preguntas que les voy a pedir a cada uno de ustedes. Se tomen algunos minutillos para responder individualmente, después podamos eventualmente, si quedan temas ahí pendientes respecto de cada una, poder conversar un poquito. Les quiero decir además que van a recibirse preguntas a un mail, vale decir, los que estén conectados desde Magallanes, desde cualquier otra ciudad de Chile o del mundo, escuchándonos, van a poder interactuar con nosotros y preguntarnos cosas, preguntarle a ustedes cosas. El mail de contacto es contacto@somosmagallanicos.cl, lo repito, contacto@somosmagallanicos.cl. Ahí ustedes mandan las preguntas, los aportes, las opiniones que puedan eventualmente tener, me las van a estar reenviando a mí desde Vital, que es la gente que está organizando este conversatorio, y yo se las introduzco a nuestros panelistas de hoy. Les voy a proponer al tiro la primera pregunta, que es una pregunta bien general, y que ustedes verán cómo se bajan respecto de este tema en sus distintas áreas. Tiene que ver con lo siguiente: ¿cómo la ciencia, la tecnología y la innovación se conjugan para impulsar el desarrollo? Esa es la primera pregunta, ahí está en pantalla, la estamos viendo. ¿Cómo la ciencia, la tecnología, la innovación se conjugan para impulsar el desarrollo?
hay ahí la posibilidad de explayarse respecto de esto para cualquiera de ustedes. Yo les propongo, no sé si les parece en esta oportunidad, partir con Eduardo Vitral, y tu mirada respecto de este tema, Eduardo. Sí, muchísimas gracias, Juan José. Es una pregunta amplia y muy relevante. Incluso uno debería agregar ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento. ¿Por qué emprendimiento? Porque lo que estamos viendo hoy día en el mundo, en Chile, en los últimos meses incluso, es que buena parte de los procesos de innovación con tecnología están ocurriendo a través de estos startups tecnológicos que empiezan a tener digamos, posicionamiento global y captar recursos a nivel internacional. Entonces, estos son los elementos fundamentales. Cuando hablamos de desarrollo, tenemos que ser un poco más precisos porque hay muchas acepciones. Y aquí, cuando nos referimos a este concepto, en primer lugar, tiene que tomarse en consideración la necesidad de que la economía sea productiva, que haya un aumento de la productividad, es decir, la capacidad de generar más valor con los mismos recursos. Productividad y crecimiento van de la mano. Entonces, no hay desarrollo si el crecimiento se derrumba. Necesitamos crecimiento. Pero el crecimiento solo es una parte del fenómeno de desarrollo. La sustentabilidad hoy día está posicionada y es un elemento fundamental. Hablemos de sostenibilidad, entonces. Cuando hablamos de sostenibilidad, tenemos el crecimiento, tenemos la sustentabilidad ambiental local, global, y tenemos la necesidad de inclusión social y además de abordar los desafíos, los desafíos de las ODS, de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas, de alguna manera nos dan una visión del concepto de desarrollo. Y lo que nos ocurre en el caso de Chile, al menos, y de América Latina, es que Chile lleva ya muchos años, alrededor de 15 años, en que la productividad total de factores, es decir, la capacidad de generar más valor con los mismos recursos, que en los 90 fue el factor de crecimiento más importante, está en terreno negativo. Y por lo tanto, varios nos preguntamos si Chile no estaría cayendo en la trampa de los países de ingreso medio, donde se conjugan problemas de productividad, crecimiento y de cohesión social, porque de alguna manera no eres capaz de resolver las expectativas de la mayoría de las personas. ¿Y cómo se aumenta la productividad? ¿Cómo los países aumentan la productividad? Hay una etapa en que uno reasigna recursos de las áreas de menor productividad a las de mayor productividad, pero una vez que eso se hace en los 80 y los 90, la única forma de aumentar la productividad es a través de la innovación. Y la innovación se nutre de la tecnología y hay un vínculo, evidentemente, que no es lineal. Entre ciencia, tecnología, Chile está al debe. Chile está al debe y hay varias métricas. El indicador de investigación y desarrollo. ¿Qué porcentaje del PIB gasta Chile en investigación y desarrollo? 0,34% del PIB, comparado con un promedio de los países de la OCDE cercano al 2%. ¿Cuánto invierte en innovación, investigación y desarrollo el Estado y el sector privado? Extraordinariamente bajo. Entonces, esta temática de cómo vincular innovación, tecnología, productividad, crecimiento, resolver los desafíos de desarrollo sustentable, es un tema fundamental para el país y es un tema crítico para las regiones. Además, está en el imaginario colectivo. La generación de nuevo conocimiento, que también es complejo en sí, tiene distintos actores y distintos grupos, ¿no? Hay grupos pequeños que toman ciertos aspectos del conocimiento y en general generan cierto tipo de información. Hay grupos más grandes y consolidados que trascienden las,
las fronteras internacionales y compiten en el tope de la ciencia, como es el caso de los equipos que lidera Nibaldo. Hay otros grupos que es lo que hacemos nosotros, que es básicamente tomar ciertos progresos, desarrollos tecnológicos y conocimientos y aplicarlos a un problema particular. En nuestro caso, lo que nos interesa es la clínica y la aplicación para el diagnóstico y el tratamiento de ciertas enfermedades. Y luego viene todo lo que comentaba, ¿no es cierto?, Eduardo, para que eso resulte en una innovación y escale hacia un emprendimiento y finalmente se traduzca en desarrollo, que es un ciclo que toma bastante tiempo. Así que creo que la región ofrece algunas ventajas competitivas, pero también requiere el trabajo arduo de distintos actores. Bien, seguimos, avanzamos con la misma pregunta con Nibaldo. Nibaldo Nostroza. Nibaldo, ¿cómo la ciencia, la tecnología, la innovación se conjugan para impulsar el desarrollo? Te dejo la pregunta planteada. Bueno, mira, yo creo que la parte, primero Eduardo hizo una muy buena un resumen de cuáles son los condicionantes, y yo creo que la parte tecnológica y la innovación se pueden hacer a un nivel ingenieril y se pueden hacer a un nivel relativamente directo y práctico, sin necesidades de inversión. Ahora, es cierto que si uno quiere explotar cosas como el hidrógeno verde, va a tener que poner inversión, y ustedes han visto las cantidades de inversiones que han llegado del extranjero, etc. Pero dado que la pregunta parte con cómo la ciencia se conjuga con tecnología e innovación, la verdad es que en Chile la ciencia se conjuga muy poco con el resto de las cosas. El que Chile haya sido fundamentalmente un país de recursos y de explotación de recursos, y fíjense ustedes que efectivamente la zona norte de nuestro país, que es fundamentalmente productora del cobre, como país, como región, se ha beneficiado muy poco del cobre. Entonces, cosas como el royalty minero, que partió hace algunos años, de hecho, creo que fue en el primer periodo de la presidenta Bachelet, partió y bueno, después se vino abajo, y ahora de nuevo estamos con la misma historia del royalty minero. ¿Por qué? Porque no hay desarrollo con las cosas que se producen en el lugar. Y bueno, no sé cuánto se benefició eventualmente Magallanes con el petróleo, pero ya se acabó el petróleo. Después llegó Metanex, no sé cuánto se ha beneficiado Punta Arenas con el Metanex o Magallanes, y lo mismo en lo que viene adelante. Entonces, no se beneficia el lugar donde se hacen las extracciones de los productos más importantes y los recursos del país. Y la parte científica estamos claramente al debe. Eduardo mencionaba que Chile tiene el 0.37, pero ahora estamos en el 0.34, porque con ministerio incluido ha disminuido los recursos para la ciencia. Entonces, somos el último país de la OCDE, cierto que no somos europeos, pero estamos en el último lugar. Entonces, yo entiendo que uno de los problemas graves de nuestro país es conectar la ciencia a buen nivel, y no estoy hablando solo en Santiago, porque solo en Santiago se puede hacer, pero en Magallanes claramente, y en lugares que están alejados del centro, se requiere realmente un trabajo importante. Y yo lo menciono porque yo dirijo un centro de investigación en biomedicina que tiene un precioso edificio, compartimos con Marcelo ahí los espacios, tenemos excelentes equipamiento, pero no hay dinero para funcionar. Ocurre además que los empresarios de la zona, entiendo que está el CPC aquí, los empresarios de la zona en general, en ciudades grandes, con más experiencia, son relativamente, uno consigue recursos con ellos, pero en las provincias es bastante más difícil. Entonces, hay un problema. Y el problema yo creo que es, no le vamos a echar la culpa al gobierno, porque ya está desintegrado este gobierno, pero
fin, los gobiernos que vengan siempre para la ciencia, han sido mejor los gobiernos de izquierda. Yo diría que para Chile han sido mejor los gobiernos de izquierda o de la Concertación en los últimos 30 años. Y no estoy diciendo que yo soy de izquierda necesariamente, pero resulta que ha ocurrido así. Ha habido una mejor comprensión de lo que es efectivamente el desarrollo científico, en fin. Quisiera dejar hasta ahí. Yo creo que la pregunta es una válida pregunta, pero tecnología e innovación creo que pueden ir. La ciencia está al debe y están al debe los responsables de la ciencia. Interesante la postura de los tres. A lo mejor preguntarle a Eduardo, porque parece un perogrullo, Eduardo, todo lo que uno puede decir respecto de la importancia que tiene el desarrollo científico y la inversión en ciencia para el desarrollo que han hecho países. Siempre se pone como caso emblemático el de Corea del Sur, que tenía niveles de desarrollo similares a los nuestros en los 60 y que invirtió, entiendo, si no recuerdo mal la cifra, entre el 5 y el 6% del PIB durante muchos años, y hoy día tiene un nivel de desarrollo, ha tenido un crecimiento bastante expansivo y nos superó largamente, no habiendo hecho nosotros lo equivalente a lo que hicieron ellos. Entonces, hay pruebas que son bastante obvias, falta voluntad política, falta más evidencia que se apunte. ¿Qué dirías tú que cuando se dice, mire, invitamos en ciencia y no hay eco nunca, en ninguna parte, o muy poco? ¿Qué crees tú que hay, qué es lo que resta para convencer a la clase política o al empresariado, directamente, que tampoco hay inversión ni pública ni privada tanta en esta área? Mira, este es un tema que yo he estado involucrado desde que ingresé al primer gobierno de la Concertación a trabajar con Alejandro Foxley en el Ministerio de Hacienda, donde armamos el programa del BID, que nos ayudó a crear el FONDEF y el FONTEC, que uno era innovación y el otro era cómo vincular más la ciencia con los problemas y los desafíos del desarrollo. Y te diría que el problema fundamental es el horizonte que tienen, el horizonte temporal, los distintos actores que toman decisiones de política. Correcto. La inversión en ciencia, tecnología e innovación no da réditos inmediatos. Obviamente da frutos a mediano o largo plazo. Y a veces hay mucha serendipity, uno no sabe bien por dónde. Miren lo que ha ocurrido en Chile, lo vamos a discutir enseguida. Gracias a la inversión que se ha hecho en el área de biología, de biotecnología, de biomedicina, nosotros pudimos abordar una serie de desafíos de la pandemia. Era impensado. Hoy día el tema de la resiliencia, la existencia de capacidad es un tema relevante. Pero en general los tomadores de decisiones políticas están mucho más preocupados, ¿no es cierto?, del plazo inmediato, de las próximas elecciones, y ha costado mucho hacer que miren a largo plazo. Hubo un punto de inflexión en la historia reciente de Chile, diría yo, cuando en el gobierno de Lagos se genera el Fondo de Innovación para la Competitividad, pero con los recursos del royalty, de la regalía minera. Y el ministro de Hacienda de la época, Nicolás Eizaguirre, dice, mira, estos recursos de la regalía van a ciencia, tecnología e innovación. ¿Pero qué ocurrió? No más de un tercio de esos recursos, en realidad, con posterioridad se invirtieron en este ámbito y los usaron para financiar gasto corriente. Por lo tanto, los economistas hablamos acá de una gran inconsistencia dinámica. De alguna manera, cuando llega a tomar las decisiones políticas, se priorizan otros temas que rinden a más corto plazo, y ese es un problema fundamental. Entonces tenemos que repensar incluso nuestra institucionalidad para poder levantar el horizonte de perspectiva y mirar a más largo plazo y entender que no es posible llegar al desarrollo si no somos capaces de abordar la complejidad del mundo que nos rodea y que interactúa con los sistemas productivos, con el capital natural, y eso requiere ciencia, tecnología, innovación, emprendimiento. Hemos tenido una caída de los recursos públicos a propósito del Ministerio de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación. Si tú sumas Corfo y ANID hoy día, ha caído significativamente, y eso no es comprensible, porque además se está mostrando que los emprendimientos de base científica tecnológica son los que más generan empleos de calidad. Entonces, aquí tenemos un gran problema
de generar una visión compartida en un tema que no ha habido acuerdo por muchas generaciones. Sí, me queda la tentación de monopolizar un poco contigo, Eduardo, este tema, porque te iba a preguntar, pero a lo mejor no tenemos tiempo, porque quiero preguntarle otras cosas también y conversar también con Ibaldo, con Marcelo, pero te quería dejar esbozada una pregunta, a lo mejor la podemos retomar después. Cuando uno se sienta en la mesa de Corfo ahí, en el Estado, ¿eh?, o de otras instituciones destinadas a meterle lucas, empeño, esfuerzo, transpiración al desarrollo de Chile, bueno, ¿con qué te encuentras? ¿Ah? ¿Qué pasa que nunca pasa mucho? ¿Ah? ¿Es un problema de gestión? El gobierno, tú le acabas de pegar un palo tremendo a la clase política, desde el punto de vista que son cortoplacistas y buscan resultados, réditos electorales cada 4 años, que es un déficit que tiene nuestra democracia, no solo en ciencia, también en educación. Un cambio educacional relevante, fuerte, potente, que importe una cuestión profunda y que cambie este país para siempre. Claro, cada 4 años hay elecciones, entonces. Y hacer un cambio profundo implica dolores para sectores. Entonces no se hace, ¿no es cierto? Bueno, pero a lo mejor te dejo planteado eso y tenemos tiempo en algún minuto para tomarlo. ¿Ah? No sé si te parece interesante o qué sé yo, pero le quería preguntar a Aníbaldo, a propósito de la ciencia que se hace en Magallanes. ¿Cuál es la ciencia que tú dirías hay que hincarle el diente en Magallanes? ¿Eh? ¿Es una ciencia vinculada a los sectores productivos magallánicos, a esta potencia del hidrógeno verde, que ya conversaremos en una pregunta que viene más adelante, al agropecuario, ganadero, o es cualquier ciencia en realidad la que se puede hacer y la visión desde la provincia, una visión demasiado provinciana para este mundo interconectado y hay que hacer ciencia de calidad en cualquier parte del mundo hoy día? ¿Cuál dirías tú que es? ¿Qué es la ciencia que hay que hincar el diente desde Magallanes, desde las instalaciones de ustedes? Si son las ciencias básicas y de ahí científicos que se potencian, porque hay poca formación tal vez de científicos, si son, no sé, te dejo abierta la pregunta porque tengo mucha efervescencia con qué nos pasa con esto. Bueno, ocurre que Magallanes, digamos, tiene por comillas, derecho propio. Muchos laboratorios naturales, tenemos la Antártida, tenemos la región subantártica, tenemos el estrecho, tenemos una serie de organismos muy interesantes que están sufriendo, ¿no es cierto?, el estrés, están sufriendo bajas temperaturas, etc. También tenemos la ganadería, particularmente el ganado, los corderitos, es un aspecto muy, muy específico de la zona. Y también tenemos otras cosas como la poca luz. Y la poca luz significa menos vitamina D. Y eso también significa más COVID y o algunas enfermedades del sistema nervioso, como la esclerosis múltiple. Entonces, el gran desafío, digamos, es si Magallanes va a poder ser un hub en desarrollo de combustibles o de eventualmente tecnológico. Yo creo que el hidrógeno verde va a demostrar que sí, que esto va a ser una cosa muy, muy, muy brillante y brillante en el futuro. Yo sé que Eduardo maneja muy bien toda esta parte, de manera que esto, el hidrógeno verde va a ser un boom. Ahora, va a ser un boom el estudio y el desarrollo de la parte científica en la Antártica. Yo creo que está por verse. Los recursos que se manejan, imagínense, Chile manejaba la Antártica hasta hace buenos años atrás desde el Ministerio de Relaciones Exteriores, que tenía que ver con cómo repartimos los pedazos de tierra. Bueno, ahora hay ciencia, se está avanzando en eso, pero no hay los recursos que uno quisiera para poder tener buenos laboratorios en la Antártica o en las zonas más cercanas a la región de Punta Arenas. Por otro lado, la ciencia básica médica relacionada con lo que yo hago y un poco lo de Marcelo también, nosotros trabajamos en modelos animales de enfermedades, desde el Alzheimer, diabetes, en fin, enfermedades como la hipertensión, y para lo cual necesitamos animales transgénicos y con eso podemos funcionar sin problemas. O sea, el nivel de desarrollo que podemos tener nosotros es muy interesante y vinimos de Santiago con la idea de echar a andar este centro, nos tomó 10, 11 años. Tengo que mencionar aquí que Jorge Flie fue fundamental en ayudar a impulsar esto, lo mismo que la senadora Carolina Goic en su momento.
Pero este es el primer centro de biomedicina que hay en Magallanes. No había nada antes, no se hacía investigación básica antes. No había ni siquiera ratones para hacer experimentación. Me enteré, sin embargo, que habían aquí estudios de toxinas marinas, para lo cual necesitaban estos ratones, pero los traían de Santiago, los mataban, los inyectaban y los mandaban de vuelta. O sea, no había o no existe lo que es una investigación básica a nivel de los aspectos de biomedicina. Sí, en otras áreas, claramente la parte ecológica, del paisaje y el turismo ha sido bien trabajado aquí. Pero lo que es medicina, biomedicina en particular, todo lo que tiene que ver con encontrar remedios o maneras de parar ciertas enfermedades, yo he trabajado por muchos años en el Alzheimer, ya estamos también incursionando en el Parkinson, tratando de detener las enfermedades más allá de poder conseguir eventualmente drogas que nos pudieran ayudar a tratarla. Eso está bastante, bastante en veremos. Juan José nos decía, y en lo que ustedes trabajan en la investigación, bueno, se inaugura esto el 24 de septiembre del 2019, el 18 de octubre ustedes saben lo que ocurrió, y luego viene el año 2020 con la pandemia, entonces se paró completamente la posibilidad de hacer nada. El Marcelo va a contar probablemente qué le pasó a él. Yo creo que se puso a trabajar como día. O loco, de cabeza. Claro, pero la ciencia per se, básica, biomédica, requiere mucho trabajo. Fíjense que aquí no existe una carrera de tecnología médica, no existe una carrera de bioquímica que permita tener la base para poder desarrollar, hacer programas de doctorado. Aquí tenemos una muy buena escuela de medicina, por lo que yo he sabido, lo que está muy bien porque va a ayudar a la atención, pero no vamos a tener científicos, salvo que los traigamos de Santiago o de otra zona, digamos. Entonces, está complicado. Y quiero terminar esto, Juan José, mencionando Finlandia. Yo tuve la oportunidad de escuchar al ex primer ministro de Finlandia. Finlandia era un país perdido, arriba al lado de Rusia, al lado de Suecia, y se le ocurrió generar el celular Nokia. ¿Se acuerdan ustedes del Nokia, que fueron los primeros que partió? Y con eso cambió completamente lo que se hace en ciencia día en Finlandia. El producto PIB pasó a ser del 3%, tenían valores muy bajos. Un solo instrumento, en este caso, un solo elemento, el celular. Y claramente fue una innovación disruptiva en el sentido de que cambió completamente lo que pasaba. Yo creo que un equivalente a eso para nosotros, para el país, podría ser el hidrógeno verde, pero siempre y cuando todos los recursos que van a provenir de ahí no se terminen yendo al extranjero y menos quedándose parte en la zona donde se produce. Estoy pensando el hidrógeno verde en el sur de Chile. Sí, abre un montón de preguntas y reflexiones tu mirada, Nivaldo. Déjame irme con Marcelo en el sentido, diga, hay una porción, una parte de la ciencia aquí en Magallanes, creo yo, y tú me lo harás ahí, decía Nivaldo, que te tuviste que poner de cabeza a trabajar en el tema procesamiento PR, en el tema genómico, a propósito de la pandemia. Pero hay una parte de la ciencia que reacciona muy bien en Chile, que ha mostrado cierta nobleza, diría yo, en el acompañamiento necesario en este combate a la pandemia, que tiene que ver con la cantidad de exámenes procesables, que se creció muy rápido en eso, y la vigilancia genómica. Alguien dirá, mira, la trazabilidad está un poquito coja, pero en general diría yo, particularmente en el aparato público, pero también en el privado, ha demostrado esa parte de la ciencia más aplicada, más práctica, ¿no es verdad? Ha demostrado cierta nobleza en Chile. ¿Cómo nos pilló parados, dirías tú, Marcelo, en tu experiencia, este tema de que pues, te tocó a ti encabezar en la estrategia de procesamiento de muestras PCR, leo acá, y el programa de vigilancia genómica en el Centro Asistencial Docente y de Investigación de la Universidad Magallanes? Nos pilló bien parados, pudimos responder bien, mejor que otros países en términos comparativos de crecimientos similares, ¿no es verdad? O de desarrollo similar, o nos pilló cojeando, dirías tú, y no es verdad lo que yo digo. Sí, hay varios elementos ahí, porque la respuesta es compleja. Igual que la pregunta. En realidad, parte de lo que pudimos ver es que
hay un desarrollo mínimo que es indispensable y necesario y que tiene mucho que ver el desarrollo del conocimiento, la ciencia, la tecnología, ya sea más básica o aplicada, tiene este grado de, como decía Eduardo, de serendipia, que es intrínseca al proceso, ¿no? ¿No? Es difícil programar y predecir en ciertos aspectos qué es lo que se va a necesitar en el futuro. Creo que es una de las cosas que ha demostrado COVID. Nosotros habíamos empezado a trabajar con la carrera de medicina que me tocó a mí dirigir en su primera versión e instalarla en la región. Identificamos la necesidad de tener cierto desarrollo científico y tecnológico, sino la docencia tampoco podía tener un buen nivel, un nivel aceptable de calidad. Y en ese contexto es que habíamos proyectado en conjunto, ¿no es cierto?, con el laboratorio Carmón y Baldo, también contar con infraestructura que tuviera ciertos estándares, que son distintos a las ciencias básicas, que son estándares de acreditación y que impone el Instituto de Salud Pública para implementar técnicas moleculares avanzadas en la clínica. Y en ningún momento estábamos pensando que eso va a ser usado para lidiar con una pandemia. A nadie se le ocurrió. A mí no se me... Yo sabía que lo necesitábamos, pero no estaba pensando, les prometo que no estaba pensando en ningún virus. Estaba pensando en cáncer y las cuestiones que hago yo. Pero... En esencia demuestra la necesidad que hay de tener una base de desarrollo más o menos amplia y no dirigida, digamos, sino que con más bien un mínimo de sentido de necesidad, lo que permite después afrontar el desafío. Para ponerlo en otras palabras, si no hubiésemos tenido los laboratorios, la infraestructura, hubiésemos estado perdidos. Con los tiempos de respuesta que nos impone nuestra insularidad, ¿no?, de una muestra que tiene que viajar a Santiago, el colapso que sufrió el ISP a los pocos meses de iniciada la pandemia. Y para ponerlo en perspectiva y en número, este laboratorio fue el primer centro universitario de los centros de la red de diagnóstico que comenzó a operar en el país. Pudimos responder antes que cualquier otra universidad. Estamos hablando que hicimos nuestras primeras PCR en marzo, ¿no?, a pocas semanas de haber estado enterados de que íbamos a necesitar esto. A la fecha, somos el principal centro diagnóstico de la región. Somos responsables de más del 70% del diagnóstico. Y para una región como Magallanes, que tiene 178.000 habitantes, nosotros hemos procesado 155.000 muestras, para hacerse una idea del nivel de impacto poblacional que tiene. Y eso ocurrió porque ocurrieron todas estas otras cosas previas, ¿no? Porque hubo científicos impulsando que haya laboratorios, que se necesitaba infraestructura, que se necesitaba equipamiento, que se necesitaba recursos humanos. De la misma forma, esta pandemia era todo una incertidumbre y todo requería trabajar bajo ciertos protocolos que tienen base científica, como son los protocolos de ensayo clínico. También fuimos uno de los primeros lugares que empezó a ensayar el uso de plasma convaleciente para enfermos más severos, que después demostró una eficacia moderada. Pero en definitiva estábamos en pie para afrontar el desafío e incorporarnos a un ensayo que financió la CPC y también el gobierno regional aquí en Magallanes. Por otra parte, tuvimos el primer programa piloto de vigilancia genómica. Y para los que no se conocen, la tecnología que se usa en eso, que es secuenciación paralela masiva, es quizás una de las herramientas más complejas en biología molecular y que requiere más disciplinas aunándose para arribar a un resultado. Y nosotros empezamos el programa en abril del año pasado de forma autofinanciada, ¿no? Y ni siquiera conseguimos recursos al principio para hacerlo. Sabíamos que era importante y sacamos de donde tuvimos para hacer el primer programa regional que nos llevó, ¿no es cierto?, a encontrar una variante propia que tenía ciertos cambios en la proteína que estudiamos, etc. Y ahora esto se asume como una necesidad país y hay un programa de vigilancia nacional. Pero para llegar a ese punto, para ejemplificar lo que necesita, nosotros comenzamos
apostando a una tecnología de secuenciación en el año 2014. Y empezamos a aprender, los primeros experimentos que hicimos fueron un desastre, que necesitábamos muchas cosas que no teníamos en la región. Por ejemplo, necesitábamos clúster de alto rendimiento, necesitábamos cómputo paralelo masivo. Intentamos hacerlo con Santiago. En ese entonces no teníamos fibra óptica, tuvimos que postular a fondos para comprar un supercomputador que cuestan harto dinero y que pueden hacer los cálculos que se necesitan para analizar estos datos. Tardamos 3 o 4 años en conseguir fondos porque, bueno, nadie entendía que para qué querían un computador de este tipo en Magallanes si en Santiago ya había y podíamos usar eso. Nosotros explicábamos que teníamos que ir con discos duros para la... Pasados varios años solventamos ese desafío. Luego necesitábamos gente capacitada en un área que se llama bioinformática. Tampoco se forman en la región, tampoco hay escasos en el país. Entonces empezamos a trabajar con la gente de ingeniería en darle cursos de biología en el último año a los ingenieros civiles en informática. Generamos una suerte de gente capacitada, quizás no de la forma óptima, pero por lo menos con los conocimientos necesarios para tener eso. Eso hace 3-4 años atrás. Y hoy ya son tesistas, hicieron su magíster y ahora tenemos gente un poco más capacitada. Escasos, 2 o 3. Pero simplemente estoy queriendo ejemplificar la cantidad de pasos que hay que dar y de los ecosistemas que hay que generar para hacer una sola cosa, para tener una sola herramienta, donde si no hay ciencia asociada empujando y mostrando la necesidad de formar gente, tener los equipamientos, etcétera, no son posibles. Y a eso aunar algo que se dio en Magallanes que yo no había visto, por lo menos no había vivido en Chile, si estando en Europa, la cantidad de actores que se aunaron para apoyar esto para que fuese posible, ¿no? Porque la cantidad de recursos que aportó el gobierno regional, la empresa privada, la empresa Cargill, mismo la Asociación de Salmoneros, la ENAP, Metanex, los servicios de salud, la Seremía, hasta el Servicio Agrícola Ganadero, etc. Fue un conjunto de instituciones y actores que, todos aunados en un objetivo, lograron demostrar que se puede obtener ciertos resultados, ¿no? Ahora, a mí lo que me aterra es que terminado esto, nos demos toda la mano y digamos, nos vemos en la próxima pandemia. Y volvemos a la misma, claro. Y tengo que cerrar el laboratorio porque no tengo cómo pagar los sueldos. Marcelo, entonces, mira. Tenemos todo este desafío de cómo mantenemos esto en el futuro, ¿no? Y nos proyectamos hacia adelante. Oye, Marcelo, seguramente en los próximos minutos me van a empezar a retar muy duramente porque nos extendimos muy largo en esta pregunta, pero de todas maneras muy, muy interesante lo que has dicho. A mí me aterra también que esto nos haya pillado preparado en el caso de ustedes de casualidad, digamos, ¿eh? Y que si no hubieran estado ustedes con esta idea, ex ante de la pandemia, probablemente el testeo en Magallanes hubiera sido un desastre en Chile en general, digamos. Sin la participación de gente como usted que tomó iniciativas de esta naturaleza, sin pensar, como decías al inicio de tu exposición, en que se nos venía un bicho tan maldito como el que estamos enfrentando. Déjenme avanzar, si les parece, a la segunda pregunta, que es, la anuncio inmediatamente, ¿de qué manera la ciencia, la tecnología y la innovación están ayudando a enfrentar los desafíos impuestos por la pandemia, aparte de lo que ya nos ha contado Marcelo y en parte también Nibaldo, tanto en Magallanes como en otras regiones de Chile? No sé si, Eduardo, ¿quieres tomar algo de esto? Sí, yo creo que Nibaldo y Marcelo han contado con la experiencia propia el notable aporte que ha ocurrido en Chile con este elemento de serendipity, efectivamente, que no lo previmos inicialmente. Que tiene que ver con que Chile sí ha invertido históricamente en el área de biomedicina, sí ha invertido en el tema de bioinformática, y yo estuve involucrado colaborando en temas de la pandemia y en contacto con otros países latinoamericanos, y preguntaban cómo lo hizo Chile para poder avanzar tan rápido en el diagnóstico, en tener una cantidad tan importante de PCR, estoy hablando en todo el país.
Y la verdad es que lo que hubo es un proceso en que se recurrió a todos los grupos de investigación, como el de Marcelo, que habían estado desarrollando capacidades con otros propósitos y que rápidamente fueron capaces de instalar estos elementos de diagnóstico. Y obviamente, lo dice Marcelo también, el tema del secuenciamiento genómico es clave para saber las variedades que estamos enfrentando y por lo tanto cuáles son los riesgos. Y ahí hay capacidades importantes. Quiero señalar que en algún momento, en el año, creo que fue el 2005, cuando se descubre el genoma humano, se hizo un programa nacional de genómica en Chile y de bioinformática orientado, obviamente, a ciertos recursos que en Chile eran importantes, pero se crearon capacidades desde la ciencia, la investigación, que están hoy día y que hemos podido aprovechar. Y Chile, en el contexto latinoamericano, ha sido capaz de responder en estos ámbitos con bastante celeridad, gracias a las capacidades que se crearon. Obviamente, además, a nivel mundial, lo que ocurrió en el desarrollo de vacunas genómicas y de las más tradicionales es notable, impensado. Por lo tanto, estamos viviendo un momento estelar para la ciencia, en el sentido que todo el mundo se da cuenta que sin esas capacidades científicas básicas no hubiera sido posible enfrentar esta tremenda tragedia. Y por lo tanto uno espera que haya una visión hacia el mediano o largo plazo, donde el tema de la resiliencia y la generación de capacidades propias, en un momento en que además uno no puede recurrir al comercio mundial, porque se produjo una verdadera guerra, una situación en que me recuerdo el tema de los ventiladores, cómo los países no permitían y tomaban barcos en frontera. A mí me tocó dirigir, aviones, me tocó dirigir el Programa Nacional de Ventiladores y quiero señalar que hicimos un proceso en un esquema descentralizado, creamos un esquema de validación, primero en CERTEME de la Universidad de Valparaíso. Gracias a Dios la Universidad de Valparaíso tenía una carrera de bioingeniería y ellos hacían las pruebas in vitro. En la Universidad Católica, en cerdos, en animales, entonces las pruebas. Y cuando se morían los chanchitos decíamos, aquí hay un problema, y se paraba. Hicimos, y después en humanos, en Concepción, en el gran hospital, el Gran Benavente, y en el Hospital Clínico de la Universidad de Chile. Y finalmente quedaron 3 o 4 finalistas de un proceso en que habían 35, y uno escaló. Y hoy día están sus ventiladores salvando vidas. ¿Cuándo hubiéramos pensado nosotros íbamos a ser capaces, sin tener un sistema de certificación público, desde un mundo privado académico? Fuimos gente de la sociedad civil que nos juntamos con las sociedades científicas, ojo, con las sociedades científicas, y armamos con apoyo de la CPC un respiro para Chile, y fuimos capaces de crear ventiladores. Entonces han ocurrido ejemplos que son notables y que hay que tener en cuenta. Y lo que ustedes cuentan de Magallanes, Marcelo, es casi emocionante ver cómo fueron capaces de crear y de anticiparse, porque de hecho en Magallanes tuvieron brotes fuertes antes que el resto del país. Notable. Eduardo, es curioso, ¿eh? Porque lo que contaba Marcelo a propósito de su preparación casual y que resultó tan útil para el tema de la pandemia, lo que tú cuentas de la certificación de ventiladores, dan cuenta también de, y déjame ser acá un poco abogado del diablo, y si es tan así, que estamos tan en al debe en materia de desarrollo tecnológico y científico, son dos ejemplos claros de que respecto a lo mejor también de otros países de la región o de niveles de desarrollo similares a nuestro, no estamos tan peor casualmente o milagrosamente, ¿ah? Y esa es la expresión finalmente, ¿no? O me equivoco y te estoy molestando de más, te estoy metiendo una punta. América Latina invierte muy poco en investigación y desarrollo. Quizás el país que se sale un poquito es Brasil, que tiene un poco más del 1% del PIB y que han tenido una visión de generar capacidades propias mucho más estratégica. Ha sido porque hay mucha gente que desde la medicina y la biología ha tenido interés científico y ha optado por recursos y ha creado estas capacidades. Pero esto es un problema de América Latina,
Es un problema de cortoplacismo y de no ver la vinculación entre ciencia, tecnología, innovación y emprendimiento tecnológico. Y esto tiene que cambiar. Ahora, déjame preguntarte cortito, Nivaldo, si hubiera habido una guerra como la hubo con los ventiladores al inicio de todo esto, lo hubiera habido en materia de vacunas, yo no habido un solo laboratorio con capacidad reducida a producir vacunas, se hubiera producido una guerra mundial por las vacunas anti-COVID, y hubiéramos tenido en Chile, te planteo esta situación hipotética, tomar el desafío de realizar un programa nacional para generar una vacuna propia. Te pongo ese escenario, que parece una locura. Es una locura. Nivaldo, desde tu punto de vista, tú que diriges el Centro de Excelencia en Biomédica de Magallanes, si tú te hubieras puesto sentado en tu mesa y mira, tengo que hacer una vacuna contra el COVID, me falta de todo, tengo posibilidades, ¿cuánto nos falta? ¿Qué trabajo hay para que Chile, por ejemplo, en materia de vacuna, pudiera haber hecho un esfuerzo en ese sentido si hubiera sido necesario? Bueno, te voy a contar primero que uno de mis estudiantes de bioquímica, que se llama Alexis Calergi, que hoy día está popular. Ah, pues sí, es. Como Marcelo. Exactamente. Muchas veces. Alexis partió trabajando en mi laboratorio, midiendo niveles de lípidos en locos en desarrollo, en loquitos, con cholepa. Es el señor Sinovac hoy día, Alexis. Bueno, y él se dedicó ha estado, yo diría, casi 10 años tratando de generar una vacuna para el virus sincicial, este que ataca a los niños, y resulta que le ha costado mucho la famosa vacuna, el virus sincicial, pero en el intertanto, bueno, él estudió, hizo su doctorado en Estados Unidos, estuvo en la Rockefeller, conoció a muchos chinos, entre otra gente, y ahí tuvo el contacto para toda la cosa de Sinovac, y él, entiendo yo, no sé el detalle, pero entiendo que él convenció al rector de la Católica, Jesús Sánchez, de que había que hacer el negocio con los chinos. Ahora, aquí yo no conozco el detalle, pero aparentemente hubo un lugar donde se hacían vacunas, no sé si ligaba al ISP o se habla del norte de Chile, y las condiciones para hacer vacunas entiendo que son complejas, no es que, digamos, armemos como se armó un ventilador, armemos las vacunas, ¿te fijas? Pero sí, yo creo que está la gente preparada, claramente. Lo que hizo, bueno, Alexi, hay mucha otra gente en Santiago y afuera, y lo de Marcelo también aquí, claramente una muestra que si tú generas, o sea, no me puede venir a decir nadie de que no podemos tener un lugar para hacer vacunas. No estoy pensando en vacunas para todo el mundo, venderla como, ¿cierto? Como la de los gringos, pero hay ciertas enfermedades potenciales que podríamos tener nosotros, algunas que podrían venir de la Antártica sin pensar mal, pero podrían venir cosas que están escondidas por miles de años y de repente surgir y aparecer y bueno, ¿quién va a atacar eso? Así que yo creo que la posibilidad efectiva de poder hacer una vacuna en el momento no estaba, pero nosotros deberíamos mirar hacia el futuro, y el país, que tiene un muy buen servicio de salud, que ha sido apoyado históricamente por todos los gobiernos, no hay que decir nada al respecto, ha tenido buena capacidad para planificar todo lo que ha estado haciendo. Reconocer, por ejemplo, el servicio de salud, de que aquí se estaba haciendo los test de PCR y haciendo las cosas que ha estado haciendo Marcelo, que un santiaguino, bueno, no fue santiaguino, porque el ministro que reconoció inicialmente eso es el actual, es de Puerto Montt, de hecho, el Kiko París. El doctor París. Y bueno, y Mañales también hizo su pega, o sea, todo, pero ¿por qué? Porque la gente de salud está bien formada, y lo decía Eduardo también, de que aquí había un servicio de salud que históricamente ha tenido relativamente un buen presupuesto. Así que, ¿por qué no tener vacunas y eventualmente tener la posibilidad de que nosotros estemos pensando, los expertos en esto, ¿no es cierto?, cómo hacer vacunas de calidad. Sí, no sé si Eduardo o Marcelo les queda algo pendiente. Marcelo, sí, en este tema hubo Eduardo, una fábrica y una capacidad de hacer vacunas, y por cálculos económicos de corto plazo se descontinuó hace muchos años. Y hoy día, precisamente, el rector de la Católica con los chinos y Sinovac están evaluando
la posibilidad de instalar en Chile una fábrica que haga vacunas. Ese es un tema, la manufactura. ¿Podríamos nosotros haber hecho y haber inventado una vacuna contra el coronavirus? La verdad es que la cantidad de recursos que se movilizaron en el mundo fueron enormes, enormes, enormes. El mismo Alexis tenía una vacuna, perdón, un candidato muy... Tengo la impresión, no sé si me pasa a mí nomás, que se nos congeló Eduardo ahí en la imagen. Sí, está congelado por ahora. Está congelado, ¿ah? Qué lata, porque estaba justo contando esta posibilidad de haber hecho, que fue una experiencia que se descontinuó, decía Eduardo, y que se tuvo la ocasión de hacerlo, pero por cálculo económico no prosperó aquello. Iba a hablar algo de Alexis Canergis, pero bueno, esperaremos que Eduardo retome, a lo mejor tiene que reiniciar ahí, no sé si lo pueden ayudar o comunicarse con él desde la gente que está haciendo la transmisión. Marcelo, ¿se te queda algo respecto a este tema? No realmente, solo recalcar que hay ejemplos claros de que el país tiene cierta capacidad que está durmiente en ciertas áreas, y si se inyectan los recursos apropiados, eso se puede poner en movimiento y se puede generar cosas. Ahora, lo que me preocupa es que por ahí es medio invisible, es la fragilidad con la que opera el sistema actualmente, ¿no? Algo que nos pone crítico en Magallanes, por ejemplo, es la disponibilidad de recursos humanos. Nosotros hemos tenido que movilizar gente desde Iquique, porque no formamos tecnólogos médicos, no formamos bioquímicos. Entonces, tuvimos que traer gente de muchas regiones y todo eso está atado a lo que dure la pandemia, digamos. Es muy curioso lo que dice Marcelo, porque no sé si está Eduardo ya reconectado, pero ha habido una explosión de formación de profesionales en Chile en los últimos 20 o 30 años a propósito de la irrupción de la educación privada, tanto en universidades como en institutos. Se dice muchas veces que 7 de cada 10 chiquillos que están en las universidades, primera generación de su familia, que tienen acceso a ese tipo de estudios de secundarios, ¿no? ¿Verdad? De universitarios o profesionales. Y sin embargo, Marcelo nos da cuenta de una falencia, falta, ausencia y por ende necesidad no cubierta de profesionales en el área por lo menos de la salud, ¿no? Quizás sea un tema de distribución, pero... Sí, no, concentrados por supuesto en Santiago, que tiene un poco de cara de generar las condiciones para atraer a la región, las podemos generar, pero luego claro. Eso hay que generar arraigo, ¿no? Hay que perpetuarlo en el tiempo y poner los medios para que la gente se quede. Tendría que hacer menos frío, menos viento en Magallanes, dices tú. Oye, bueno, a la espera de que Eduardo se nos reconecte, los quiero invitar a... Primero, recordarle a las personas que, lo decíamos al inicio, pueden y estamos en disposición de recibir de ustedes preguntas, opiniones o aportes respecto a la conversación que estamos teniendo a través de un correo electrónico que es contacto@somosmagallanicos.cl. Así que si ustedes tienen las inquietudes del caso, mándenme ese... Estoy acá ya. ¿Estás, Eduardo? Ah, qué bueno. Sí, pero no me dejan ver el video, no me dejan, tienen que permitirme. Estoy hace rato, no me caí más de medio minuto. Ah, ya. Ahí está, pues. Ahí te veo. Ya. Tipo. Oye, qué bueno, Eduardo. Que volviste, porque le estaba diciendo a la gente que pueden participar preguntando a través de contacto@somosmagallanicos.cl. Antes de avanzar a la pregunta número 3, que creo que tiene respecto de tu aporte una particular interés, y es la siguiente: ¿pueden ser regiones extremas como Magallanes un hub de desarrollo apoyados en la ciencia, la innovación y la tecnología? ¿De qué depende esto? De alguna manera roza esto lo que hemos ya conversado. Y aquí vemos, me pone en el libreto el ejemplo del hidrógeno verde, respecto al cual yo te he escuchado explayarte largamente a propósito de las potencialidades que tiene para Chile, pero para el mundo, ¿no es verdad? En un recambio absoluto que estamos teniendo de generación de energía en Chile, pero también en el mundo, a propósito del calentamiento global y todo aquello. Yo prefiero llamarlo calentamiento global a cambio climático, me parece más alarmante y más motivante llamarlo calentamiento global. Y te escuchaba decir en alguna entrevista que sobre este tema, que particularmente Magallanes y la Patagonia, la zona austral de Chile,
tiene respecto al desarrollo de hidrógeno verde una potencialidad extraordinaria a propósito de la energía eólica y otras cuestiones. No sé si tienes ganas al tiro de dedicarle el diente a eso. Mira, brevemente, ¿cuál debería ser el foco de investigación o de ciencia que se pueda hacer con una cierta ventaja comparativa, digámoslo así, eso, desde Magallanes? Antes de ir al hidrógeno verde, que voy enseguida a mencionarlo. Pero Nivaldo lo mencionó al pasar, el tema de los laboratorios naturales que están en la región, que tienen que ver con su vinculación también con la Antártica, que tienen que ver con que efectivamente uno puede monitorear de una manera especialmente interesante el cambio climático, el calentamiento global. Hay íconos relevantes incluso desde el punto de vista mundial, la historia de la navegación, tiene Magallanes mucho que aportar, el turismo científico. Entonces, hay una serie de ámbitos que además si se acompaña de una bella arquitectura, en el sentido de poner edificios atractivos, un ambiente interesante, ustedes pueden ser capaces de atraer científicos del mundo a instalarse en Magallanes y ser además el lugar natural para ir a la Antártica. De los países que están en la Convención Antártica, 22 de ellos han definido Punta Arenas como el lugar, la sede desde la cual van a atacar el tema del conocimiento en el tema antártico. Ahora, yendo específicamente al tema del hidrógeno verde, lo que ocurre básicamente es que hemos avanzado en el tema de electricidad a través de la energía renovable, la electricidad renovable, pero queda un ámbito difícil de descarbonizar, que son actividades industriales como el acero, como el cemento y algunas otras que usan combustibles fósiles y que a través de la electricidad no se puede resolver. Temas del uso del calor, etc. Y ahí es donde el hidrógeno verde adquiere una enorme potencia y está en todos los planes globales de descarbonización. Se piensa que al 2050 más del 12% de toda la energía generada en el mundo va a ser con hidrógeno verde. ¿Y cuál es la ventaja que tiene Magallanes? Ustedes la conocen muy bien, con los nuevos aerogeneradores un poquito más altos que los que se instaló recientemente, ustedes pueden tener factores de planta cercanos al 70%, es decir, pueden tener vientos intensos funcionando los aerogeneradores casi 70% del tiempo. Esa es una ventaja única a nivel mundial. Hay muy pocos lugares que tienen esas características. Por otro lado, también hay terrenos, hay una infraestructura del petróleo que puede ser reconvertida. Cabo Negro es el lugar natural donde habría que expandir un poquito el puerto para permitir que entren barcos. Y hay temas de relativamente corto plazo que se pueden abordar, como es el amoníaco hecho a partir de hidrógeno verde. El amoníaco a nivel mundial es una industria muy importante para la producción de fertilizantes, explosivos y otros temas. Hoy día se puede transportar, hay barcos que lo hacen, hay un comercio mundial de amoníaco. Lo mismo con combustibles a partir de hidrógeno verde. La dificultad ahí es la captura de carbono, pero inicialmente se está construyendo en Magallanes una planta de cemento, que elabora cemento, y uno podría capturar, secuestrar el carbono de esa planta y producir combustibles sintéticos limpios. Ahora, Nivaldo dice algo que es correcto, es fundamental que estos no sean enclaves exportadores, que es fundamental que haya que se generen cadenas de valor hacia el ámbito regional, local, nacional, que queden recursos en la región, porque si no, al final, el aporte que hacen al país y a la región es muy limitado. Yo estoy confundido. Sí. Preguntar justo, ¿cómo se hace eso, Eduardo? Con dos cosas, para que tú te hagas cargo al tiro, para no interrumpirte después. ¿Cómo se hace o a través de qué mecanismo? Royalty, no tengo idea, imagino. Quedan recursos en la zona y son recursos productivos ahí y no van a las faltriqueras de quien produce el hidrógeno y lo exporta, o hidrógeno verde. Eso quería preguntarte
por un lado, después te meto en otro tema, si tienes la gentileza con eso. Mira, yo creo que hay un tema pendiente con el tema de la descentralización, y es cómo parte de los impuestos que se pagan a las empresas van quedando para el desarrollo de las regiones. Y ese es un tema que no se ha avanzado como país, y es fundamental que avancemos. Eso ocurre, ¿no es cierto?, normalmente cuando hay procesos de descentralización, es un tema pendiente, y tenemos que abordarlo, pero es fundamental que sin duda existan recursos que van quedando, y yo te diría que más allá del hidrógeno verde es un tema más amplio que está pendiente y que va a ser necesario. Estoy convencido que ese tema se va a abordar. Cuando hablamos de ventajas comparativas muy grandes, de recursos que generan renta, efectivamente uno puede plantear a mediano o largo plazo la opción de tener algún esquema de regalías especial. Ahora, en estos momentos, la situación es más bien que hay un alto riesgo de este tipo de inversiones, y esto tiene que ver con que los electrolizadores, que son los aparatos, están todavía muy caros. Entonces, hoy día no hay rentabilidades extraordinarias para ese desarrollo, y hay que, de alguna manera, entrar primero para posicionarse a nivel mundial. Para aprovechar esta riqueza, necesitamos nosotros inversiones de billones, mucha cantidad de dinero, y vamos a necesitar inversión extranjera. Yo me esforzaría en generar cadenas de valor con el ámbito local, ver cómo reutilizar activos de ENAP. ENAP, por ejemplo, tiene el puerto en Cabo Negro, tiene una serie de poliductos del petróleo y del gas natural. ¿Por qué no creamos ahí una red para tener el mínimo impacto ambiental? Aprovechamos esa infraestructura y generamos el corredor del amoníaco en Magallanes, y de esa manera avanzamos. Pero también empezar a transformar para la economía doméstica. En algún momento el gas natural sigue subiendo de precio, se va agotando. ¿Cómo vamos a ir usando esto para la propia economía de Magallanes? ¿Cómo usamos esto en la salmonicultura? Y empezamos a hablar de salmonicultura sustentable, y empezamos a ver temas que lo hemos conversado con los que hacen los wellboats, que llevan los peces. ¿Por qué no hacerlos con como combustible, usar el amoníaco? Entonces empezamos a movernos a una acuicultura completamente verde, naranja verde, salmones naranja verde. Entonces hay oportunidades de empezar a desarrollar y mirar hacia los encadenamientos locales, y eso tiene que ir acompañado de formación de técnicos. No hay técnicos. Entonces la universidad, los centros de formación. No nos puede pasar lo que nos ocurrió con los fotovoltaicos, que tuvimos el gran boom de los fotovoltaicos y teníamos que traer los instaladores, todo de Rumania y de Polonia, creo que los traíamos. Y todo el sistema de formación se quedó atrás en términos de las necesidades. Nosotros queremos que esto tenga impacto, que genere empleo de calidad, que genere oportunidades, incluso en nuevos emprendimientos, empresas de servicio. Pero todo esto hay que trabajarlo, se requiere que a nivel regional haya un gran acuerdo y se vayan generando esas capacidades. Si no, esto se transforma en enclaves que tienen un impacto limitado en el desarrollo de la región. Sí, no, la otra que te iba a preguntar tiene que ver, y te iba a hacer la pregunta desde la ignorancia. Bueno, si tiene tanto potencial esto, ¿por qué no estamos como locos volcados haciendo lo que hay que hacer, digamos? Y tú me dabas la respuesta antes que te hiciera la pregunta, porque hay muchas, entre comillas, lucas, por llamarlo prosaicamente, de diferencia entre la potencia y la realidad, ¿no? Sí, claro. Y hay un mercado, hay que tomar en cuenta. Ay. Estamos ahí con un problema tecnológico, parece, justamente con Eduardo Huichán, que le iba a hincar el diente a una de las cosas que yo le proponía como pregunta a propósito de la potencialidad del desarrollo del hidrógeno verde y la realidad de aquello. Bien, a lo mejor Eduardo se va a retomar como lo hizo antes en minutos. Ya empiezan a llegar, Marcelo y Rivaldo, algunas preguntas de quienes están conectados con nosotros. Les puedo plantear algunas si tienen algo sobre el hidrógeno verde y lo que conversamos recién con Eduardo, por supuesto, pero quiero plantearles una al tiro, que dice, ¿existe algún plan de protección y desarrollo a mediano y largo plazo
En la Antártica, pregunta Marcelo, entiendo que no se puede explotar económicamente, pero se podrían proveer muchos servicios en el desarrollo científico. Además, los campos de hielo y, por qué no, la Antártica poseen un recurso que será muy importante en el mediano plazo, que es el agua. No sé, les dejo abierto Marcelo Nivaldo, el que quiera hacerse cargo, mientras esperamos a Eduardo, que se quedó con algo ahí a medio contestar o a medio decir, sobre hidrógeno verde, lo que quieran, y respecto a esta pregunta de la explotación, no la explotación, ¿no? Pero sí esta relación con la Antártica que pregunta, respecto a la cual pregunta Marcelo. ¿Quieres intentar, Marcelo? Primero me tengo que declarar ignorante sobre el tema. Lo único que puedo especular es que como parte de la exploración antártica hay muchas cosas que se pueden hacer en terreno, pero otras actividades y actividades de laboratorio van a requerir de infraestructura adecuada para aquello, ¿no? Entonces es importante el avance en ciertos planos, en ciertos terrenos que se había conversado en la región, ¿no? Como contar con un centro antártico internacional que permita, que genere las condiciones para que sea realmente atractivo para los científicos de otros países instalarse e ir generando. Y ese movimiento genera mucho, mucho impacto local, ¿no? Ya sea desde el sector servicios para impulsarlo, como también el contacto de nuestros jóvenes con otro tipo de desarrollos que actualmente no tienen posibilidad. Hasta ahí es lo que puedo. Sí, por ejemplo, Ronaldo, algo. Sí, dale. Sí, respecto a lo del Centro Antártico, que quedó prácticamente definido su construcción a finales del gobierno pasado. Y luego, por, no voy a decir razones políticas para no repetirme, pero por distintos argumentos, se paró. Teníamos un tremendo edificio con arquitectónicamente muy bien diseñado, en fin, parecían olas ahí, y ese centro fue muy requerido y se paró. Yo entiendo que eso eventualmente puede retomarse, pero es otro ejemplo, digamos, de las cosas que se dejan, que se planifican hacer y que eventualmente se dejan botadas. Yo creo que es importante que en Punta Arenas haya un muy buen laboratorio que tenga que ver con las cosas en la Antártica, porque en la Antártica no va a poder haber digamos, infraestructura como la que podemos tener en tierra firme. Así que ese es el argumento fuerte de por qué el Centro Antártico debería estar en construcción, digamos. En fin, ahí volvió Eduardo, yo creo que... ¿Volvió Eduardo? Ah, ya. Sí. Qué lamentable, no me había ocurrido esto hace varios meses, pero bueno. Te cambiaste de lugar, parece ahí, Eduardo. Me cambié a otro computador a ver si... Ya. No, pero está perfecto. Nos habíamos que... Bueno, estábamos interactuando con Marcelo, con Nivaldo respecto de las potencialidades, porque nos mandaron una pregunta respecto a la Antártica que yo les hice a ellos, tú no la escuchaste seguramente, pero quería retomar contigo este diferencial entre la potencialidad y la realidad del hidrógeno verde como parte del desarrollo magallánico, ¿no? Yo creo que ustedes en Magallanes tienen la opción de hacer esto realidad. Efectivamente, hay muchos desafíos. Yo me gustaría ver un rol mucho más activo de ENAP, mucho más activo de ENAP. ENAP debió haber hecho los primeros pilotajes para empezar a aprender el tema. Aquí hay que generar capacidades, capital humano a todos los niveles, con la universidad, con los centros de formación técnica. Y en ese sentido tienen toda esta infraestructura que no les cuesta nada hacer esto. Eran 8 millones de dólares lo que requería ENAP para poder haber tomado el derrame de los aerogeneradores 2 mega y haber instalado el primer laboratorio en Chile, o piloto en realidad, para hacer combustibles sintéticos limpios, donde tú mezclabas H2 verde, hidrógeno verde, con captura de carbono. Hubieras empezado a aprender cómo capturar carbono del aire, CO2 del aire, cómo capturarlo de los procesos, de las plantas de generación térmica, etcétera, y hubieras empezado a generar capacidades. Estos desarrollos no ocurren en el vacío, requieres crear capacidades, y por lo tanto esto es prioritario, y la inversión extranjera va a venir, pero en la medida que también tengamos esta infraestructura compartida, que no cada uno tenga que hacer su puerto. Además, eso es mucho impacto ambiental, que aprovechemos la infraestructura disponible.
Entonces, ustedes en Magallanes, en lo que viene, en lo que se ha avanzado incluso, creo que hay un diálogo, deben tomar este tema como una gran oportunidad, pero también ver cómo impactar, por ejemplo, sustituir una parte importante del gas natural que usa ENAP en sus propias actividades por estos hidrógeno verde. Empezar a ver el tema de gas de ciudad y cómo hoy día en Inglaterra se está combinando el gas de ciudad con hidrógeno verde, con ciertos cuidados. ¿Cómo lo vinculamos, ya lo dije, a la acuicultura, a la pesca? ¿Por qué no plantear que a 10 años plazo los alimentos van a tener que ser mucho más verdes? Y hay toda una flota en el Atlántico Sur, una flota pesquera, que está en una zona media rara que hoy día va a recalar a Montevideo. ¿Y por qué no hacerlo en Cabo Negro y abastecerlo de servicios tecnológicos e hidrógeno verde? O sea, pensar en grande. Ustedes están en un lugar estratégico, pero eso requiere voluntad, requiere visión compartida, capital social, y requiere también innovación, investigación, formación de capital humano. Una gran estrategia. Es el Moonshot, el viaje a la luna, una misión. Cuando tú dices ustedes, Eduardo, ¿a quién le habla exactamente Magallanes? Le estoy hablando a Magallanes, yo entiendo que están los magallánicos conectados. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién? Hablando... Porque a todos es a nadie al final, Eduardo. Bueno, primero al gobernador, que acaba de ser electo, a las autoridades que están hoy día, que han estado empujando. Por ejemplo, vi que hay un plan de fomento que se hizo en forma participativa con un montón de actores, me lo acaban de enviar, y vi que estos temas están claramente establecidos. Primero, energías renovables, hidrógeno verde, el tema antártico, laboratorios naturales. Ustedes lo tienen ya en su imaginario. La idea de al 2050 un Magallanes sustentable está en el imaginario. Esto no se trata de que ustedes tengan que eliminar, como hicieron los argentinos, la industria del salmón. Lo que ustedes tienen que hacer es transformar la industria del salmón y entonces producir smolt en tierra hasta un kilo. Con lo cual, ¿con qué energía? Con energía eólica. Y lo hacen con recirculación, las tecnologías de recirculación de agua. Existen, están desarrolladas. Yo mismo trabajé en eso en la Fundación Chile cuando estaba, hicimos la primera planta en tierra a 10 kilómetros de la costa de Puerto Montt. Y llevar entonces el smolt vacunado, ¿no es cierto?, al mar, se ahorran una temporada, reducen la carga y por lo tanto pueden hacer una operación sustentable. Empezar a pensar qué va a pasar con las energías maremotrices y hacer todo sustentable. Y romper esta situación de que hoy día está estigmatizado el salmón nuestro. Tenemos un dólar y medio menos que el noruego, por razones que tienen que ver problemas ambientales al final. Son sanitarios, me va a decir, pero lo sanitario está básicamente anclado a un problema ambiental. Entonces, trabajemos con la industria porque genera empleo, porque genera valor. Hagamos innovación, hagamos investigación. Y lo mismo el turismo científico. O sea, ustedes tienen una serie de áreas que son extraordinarias para el mundo, que deberían trabajar sobre la base de una visión compartida de desarrollo sostenible. Perfecto. Eduardo, ¿sabes qué? Son las 12:17. A esta hora estaba presupuestado que terminara esto. Pero no puedo sino hacer la última pregunta, que me parece la cuarta. Y me parece una pregunta de interés por todo lo que está pasando en Chile desde el punto de vista de la deliberación, de la discusión en un Chile bien polarizado a propósito de lo que se viene de la discusión constitucional. Y la pregunta es, ¿qué papel debiese tener la ciencia y la innovación en la nueva constitución? Yo no sé qué expectativas tienen ustedes respecto de esto. No he visto entre los constituyentes, o en alguno de ellos en particular, que tenga muchas ganas de poner esto en el centro de la discusión, a pesar de lo relevante que es para el desarrollo de Chile. Bueno, no sé si hay desde allá, desde ustedes, una invitación a los constituyentes a convertirse en promotores de que la innovación, la ciencia, la inversión en la Constitución tengan un lugar preeminente, garantizado, financiado, etcétera, etcétera, y que nos lleve a un nuevo estatus. Les dejo la palabra al que quiera, porque hay mil temas de la Constitución, seguramente están todos ustedes con opiniones respecto de muchas cuestiones, pero en esto yo no sé, tenemos un poquito rato, por eso lo digo, en esto no sé cuál es la opinión que tienen. Yo tengo opinión al respecto. ¿Sí? Hay varios países que tienen el tema de la ciencia en sus constituciones.
desde, por una parte, un planteamiento en que las decisiones de políticas públicas tienen que estar basadas en la ciencia, y pucha que hemos aprendido a propósito de la pandemia, tienen que considerar el aporte de la ciencia. Pero también hay varias constituciones que hablan de la libertad del desarrollo científico, que habla de la responsabilidad del Estado de generar capacidades en el ámbito científico, tecnológico, para el desarrollo sostenible de los pueblos. Obviamente hay distintas constituciones, pero al menos hay unas 50 que incorporan este tema de las libertades del desarrollo científico, y alrededor de unas 20 constituciones en el mundo que le dan una especie de mandato al Estado de promover el desarrollo científico para abordar el mejoramiento de la calidad de vida y el desarrollo del país. Estos temas se pueden incorporar a la Constitución, sería adecuado hacerlo. Obviamente ningún país llega a escribir cuánto hay que gastar en esto porque no corresponde a la Constitución, al final corresponde a las leyes, pero dejarlo incorporado a mí me parece muy, muy importante y relevante. Nivaldo decía hace un rato a propósito de esto, bueno, cuando uno ve la discusión constitucional, lo que va a tender a ocurrir seguramente es que va a haber menos mercado, por así decirlo, menos sistema liberal, más regulación y más Estado, más protagonismo del Estado. Y tú decías hace un rato que para la ciencia en Chile la historia prueba que los gobiernos de izquierda o centro izquierda tendientes, presuntamente, entre comillas, a favorecer menos al mercado, han sido mejores para la ciencia. ¿Qué expectativa tiene respecto del lugar que debiera ocupar en la Constitución el desarrollo científico, la innovación? ¿Qué mirada debiera imponerse? Porque al libre mercado hasta ahora no ha funcionado tan bien el desarrollo científico, ¿no? En Chile. Bueno, por suerte hay una constituyente que es científica, que es una ecóloga que se formó en Alemania, que se llama Cristina Dorador. Sí, claro. Ella es constituyente del Movimiento Independiente del Norte en Antofagasta. Un voto de ella para presidente incluso, o dos, la Cristina Dorador, claro. Y sí, ella tuvo la Academia de Ciencias la invitó a ella, y ella nos dio una charla sobre qué pretendía esta nueva constitución con la ciencia. Un poco la pregunta que tú inicialmente hiciste y lo que Eduardo un poco explicaba. Está la ciencia en muchos países, en la constitución de muchos países, y la idea es mostrarle a la gente, y Cristina se maneja muy bien en esto, respecto a decirle, bueno, que el celular es por la ciencia. Muchos de los avances que estamos teniendo tienen que ver con la ciencia, entonces hay que estimular la comunicación con la ciencia, y la Academia de Ciencias específicamente va a desarrollar un comité que va a tratar de darle insumo a Cristina Dorador para poder incorporar lo que ella pueda y su grupo pueda. Ella, por suerte, está en un grupo de por lo menos 30 y tantos constituyentes que están en este grupo independiente, que están con mucho interés por la parte científica. No te digo que es la razón, pero están con mucho interés. Además, hay una constituyente aquí en Magallanes que también está, que es conocedora de la parte científica y es parte del mismo interés, digamos. Ahora, son 150, así que uno puede que no sea importante, pero Cristina Dorador es capaz de poder pararse. Es potente y contar. Ella, sí. Exactamente. Sí, es así muy que, potente, bueno. Ella. Marcelo, tú respecto del estatus constitucional o no, si te parece relevante o no, porque yo lo que no noto es una discusión potente nacional detrás de promover la ciencia como polo de o como motor de desarrollo en Chile, cambiando la estrategia fallida de los últimos 30 años de economía extractiva, digamos. Entonces, ¿tú ves, sí, Marcelo, que tenga o pueda tener ahí una... ¿O Nival debería agregar algo? No sé. Marcelo, dale. No, sí. Está bien. No, que sí. Ciertamente coincido plenamente, ¿no? con Eduardo y Nivaldo. Creo que hemos visto que las decisiones informadas
son las mejores decisiones, ¿no? No quiero poner ningún ejemplo, pero hemos visto lo que ha pasado en los países que han desoído por completo al mundo científico y la catástrofe en términos de muerte que ha ocurrido. Entonces, y aparte soy parte del grupo de interés, ¿no? de que la ciencia progrese. Sin duda que debería jugar un rol y es importante que esto se expanda, porque la ciencia no es algo de los científicos, digamos, es un elemento que permea al funcionamiento de la sociedad. A mí yo me formé en Alemania, estuve allí varios años, y uno puede conversar con cualquier niño y cualquier niño entiende la importancia del desarrollo de las ideas en la sociedad alemana, por ejemplo, o lo mismo en Holanda. Entonces, esto es algo que excede a un grupo de académicos en algún lugar, digamos. La ciencia forma parte de la manera en que funciona una sociedad, digamos, en base al conocimiento e ideas racionales. Sí, no, lo que me faltaba, no, nada, un comentario breve. Yo siento que hay poca energía detrás de la transformación de Chile en un país que invierta decididamente en ciencia, en tecnología, en innovación, volcado a eso como un modelo de desarrollo real que nos saque ya de la etapa primaria, que ya dio ese chancho, ya dio manteca, digamos, la manteca que tenía. Hay que ir por otro. ¿Ah? Y detrás de esa discusión y de esa decisión veo poca energía en el país hoy día y poca energía en la constituyente, porque hay otras preocupaciones que están ocupando más centralmente la energía disponible. Juan José, muy breve en ese tema. Tú dijiste algo que es muy relevante. Nosotros hicimos un proceso como país de cierta diversificación productiva que ocurrió en los años 90 fundamentalmente. Sí. Y eso nos permitió, yo no hablo de que fue esto, no fue catastrófico, al contrario, dimos un salto en muchos aspectos. Hoy día estamos viendo cómo cae, ¿no es cierto?, nuevamente más del 10% de la población en pobreza. Nosotros, debido a la pandemia, por la reducción de los ingresos del trabajo, nosotros redujimos fuertemente la pobreza, generamos empleo, pero eso tenía un límite. Y el límite tiene una relación con los recursos. Son recursos naturales, cobres, que los óxidos superficiales se van agotando, tienes que ir a tecnologías mucho más complejas para hacerlo en forma sostenible, ocurre en la salmonicultura, ocurre en la pesca, lo hicimos pésimo, sobreexplotamos nuestros recursos. Entonces, era evidente que este, entre comillas, modelo tenía un límite en su capacidad de crecimiento. Y esto está demostrado en el comportamiento de la productividad total de factores, 15 años en terreno negativo. Y eso tiene que ver algo con la crisis y con el estallido social, porque tenemos un 70% de formación en educación terciaria y tenemos entonces unos enclaves altamente capital intensivo que no dan la demanda por trabajo que espera la gente. Entonces nosotros hace ya más de 10, 15 años que muchos venimos hablando de hacer ese cambio, no es rechazar lo anterior, los recursos, no, pero había que hacer una evolución a una economía donde las dinámicas endógenas de innovación, investigación, formación, era mucho más importante. Y entonces no basta con hacer política social si al final no hay una estructura productiva que genera los empleos de calidad que necesita la gente. Y ahí es donde se pierde de vista y no ha habido una coherencia en el tiempo de políticas de desarrollo productivo, innovación, ciencia, tecnología, que vayan en esa dirección. Pero lo que yo veo es que si ponemos el tema de la sostenibilidad, la sustentabilidad como el elemento central que va a tener nuestra matriz exportadora a futuro, y hacemos ciencia, tecnología, innovación en ese ámbito, nosotros podemos tener ahí un futuro muy interesante, muy atractivo, porque el mundo va para allá. La acción climática hoy día es decidida y fuerte, y esto tiene ventajas locales, descontaminación, capacidades y también impacto global. Algo que se les quede, Nivaldo, Marcelo, porque sabes que no me han retado todavía, pero sé que me van a retar por el tiempo y soy malo para que me reten, así que voy a hacer caso al tiro antes que me llegue el sablazo. No nos queda nada de tiempo. Si quisieras agregar algo, déjenme reconocer antes el aporte y las preguntas
muchas de ellas las han ustedes contestado en el transcurso de esta conversación, de Natalia, de Fernanda, de Marcelo, de Ivón, de Nicolás. A lo mejor podríamos resumir en una última pregunta que se incluye en las que hace Nicolás, un resumen de un minuto tal vez en cada uno de ustedes. ¿Cuál es el factor diferenciador de Magallanes para convertirlo en un hub de innovación, que es un poco el corazón de esta conversación que hemos tenido? Para ponerle como lápida o cierre esta conversa, tuve la impresión, Nivaldo, que tenías ganas de decir algo antes. No estoy enfocado en este minuto. Estaba pensando yo que a Eduardo Vitrán lo había escuchado algunas veces, pero lo veo que es un tipo muy inteligente. ¿Tú no has pensado, Eduardo, tomar el control, por ejemplo, de este país? ¿No conocías a Eduardo? Lo conocía, pero no lo había visto fluir su pensamiento. Me parece un tipo Es de una energía inagotable. De una habilidad grande. Tal vez debería comentar que el candidato Boric, que es de aquí de Magallanes, diputado Boric, visitó el SEBIMA. No sé si te enteraste tú, Marcelo, visitó el SEBIMA y estuvo allá, esto antes de que fuera candidato, estoy hablando de dos meses atrás. Y él está muy interesado y muy... no solo interesado en lo que pasaba en SEBIMA, en la investigación, sino que también el hecho de levantar un poco a Magallanes hacia el futuro. Por desgracia, en fin, no sé qué irá a ocurrir con él, pero... Tú Eduardo, cheque a fecha, Nivaldo. Yo tengo la impresión de que él... Sí, estoy de acuerdo. Eduardo, ¿tú has pensado en el futuro en algo o no? Mira, yo desde que estuve involucrado primero en la Corfo en los años 90 y después como ministro de Obras Públicas y después en el Consejo Nacional de Innovación y Corfo nuevamente, siempre he estado muy interesado y preocupado del tema desarrollo de Magallanes. Y yo veo efectivamente que no es un cliché esto de los laboratorios naturales en Nivaldo. Yo creo que ustedes tienen la posibilidad de atraer talento científico del mundo, porque tienen una serie de condiciones bastante únicas, icónicas incluso a nivel mundial. Entonces, esto que también ha reconocido el Consejo Nacional de Innovación en todos sus planteamientos de estrategia, que quedan en un documento nada más, yo lo tomaría muy en serio. Yo espero... Que a futuro se hagan las inversiones y se haga esta apuesta. El tema de vincular esto, en términos de desarrollo, al turismo científico. Eso es una fuente también de riqueza en el ámbito rural, etcétera, muy, muy interesante. Entonces ahí tú tienes un eje claro con estrategias que sabemos cómo se logra. Por otro lado, la revolución digital, lo que ha ocurrido con la pandemia, una aceleración dramática de la cuarta revolución industrial. Ustedes tienen también ahí unas singularidades que son extraordinarias. Son el último punto antes de que los satélites se pierden por la Antártica. Y eso lleva a que haya inversión, ¿no es cierto?, en cómo conectarse. Ustedes saben muy bien que en el Parque Industrial de Cabo Negro hay inversiones que tienen que ver con Elon Musk, que se están planeando con Amazon. Las temperaturas bajas son una ayuda porque hacen... Entonces, a lo mejor ustedes saben que en algunos países, bien en el hemisferio norte, el tema de digital y de software y otro se transforma en una actividad de exportación. Entonces, ¿por qué no aprovechamos esta impronta, la fibra óptica? Está en su plan de desarrollo este que yo les mencionaba, que se hizo en conjunto. Yo lo tomaría muy en serio y eso genera empleos de buena calidad. Hoy día ya la gente no quiere vivir en ciudades y con la fibra óptica conectado, vivir en Magallanes es extraordinario. Pero también yo veo, y lo alcancé a mencionar antes de que se me fue, se puede armar una acuicultura sustentable, eso es posible, requiere tecnología, ciencia, innovación e inversión, pero eso es factible. Y hoy día la alimentación saludable
en alimentación saludable con jóvenes que tienen mucha conciencia del tema de la alimentación en el mundo desarrollado, pero verde, sostenible, es un tema que ustedes también lo pueden abordar. Y efectivamente el tema antártico es una gran oportunidad. A propósito de las preguntas que tú hacías, Juan José, ¿cuáles son esos drivers? Y yo pensaría en la logística antártica, todo eso es un enorme desarrollo, servicio. Y sí, yo traté de abordar el tema de la flota pesquera del Atlántico Sur, para que vengan, en vez de Montevideo, vengan a Punta Arenas, pero había que hacer todo un planteamiento con la Armada, con Norma, transformar a Cabo Negro en un gran centro de servicios logísticos. Yo creo que hay oportunidad de plantearse buenos y grandes desafíos. Perfecto. Marcelo, no sé si tienes algo pendiente, pero yo creo que tenemos que empezar a despedirnos. Yo decía, había planteado la pregunta, la segunda parte de una pregunta que nos envía Nicolás: ¿cuál es el factor diferenciador de Magallanes para convertirlo en un hub de innovación? Creo que la hemos mega ultra super respondido desde distintas aristas, así que no me queda más que agradecerle a los doctores, pues son todos doctores aquí, doctorado en economía, doctorado en ciencias médicas, doctorado en ciencias biológicas. Yo soy el único periodista humilde, así que les agradezco la gentileza de habernos acompañado en esta conversación, que ha resultado para mí, por lo menos, y espero que para quienes nos acompañaron de altísimo interés y además muy entretenida. Así que nada, Eduardo, Marcelo Nivaldo, muchas gracias. Estamos terminando este conversatorio. Muchas gracias. Primero. Muy bien, también, muchas gracias por la oportunidad. Muchas gracias. Ya está. Chao, que estén bien, cuídense. Chao, yo también me despido, así que un agradecimiento a Somos Magallánicos, a la CPC, a los salmonicultores de Magallanes por la gentileza del espacio que nos abrieron en esta conversa. Que lo pasen estupendamente bien y hasta la próxima. Que tengan buenas tardes ya, 12:30, pasadita. Chao, que lo pasen bien.